hoy habréis notado un comienzo del programa más tranquilo, más sosegado que normalmente. Un comienzo relajado, un comienzo de señores. Porque hoy es el Día Mundial de la Radio. No se han lanzado voces, no se ha gritado, no se ha... Bueno, no se ha hecho ningún tipo de... Por respeto al medio, ¿no? Por respeto al medio. Claro. Porque esto es la radio, joder. Sí, a ver si os pensáis que esto es que esto ahora lo hacemos en YouTube y parece que esto es aquí el imaginario. Esto es la puta radio. Recuperar las raíces. Esto es la puta radio. Esto es la puta radio. Esto es serio. Esto es serio. Esto es la radio. Aquí no se meten bicis en el estudio. Esto es la radio. Nadie chupa pezones aquí ni enseña fotos a cámara. Esto es la puta radio. La cadena SER. Right. Y queríamos hacer un homenaje para celebrar, ¿no?, el Día de la Radio, y traer a un invitado muy especial. Fíjate, hombre, que podríamos haber traído... A día de hoy podríamos traer a quien quisiéramos. A quien quisiéramos. Se pelean por venir. Felipe González. Mañana está aquí. Ya está. Que queremos que venga LeBron James. Ya. Boom. Aznar ha llamado varias veces. Aznar. Ya me he dicho que no. Aquí lo tienes. Echenique. Claro. Boom. Para ti, para tu cara. A quien queramos. Y hemos decidido traer a un chaval que es un pionero. Sí, señor. Es Jaime. ¿Cómo estás? Pues estoy... Habla tu micro, sí, ¿no? Sí. Tenemos un micro especial para ti. Pues estoy muy bien, muchas gracias. Está muy bien. La gente dirá, joder, ¿quién es Jaime? ¿Quién es Jaime? ¿Será Jaime Gil de Viedma? Who the fuck is Jaime? Who the fuck is Jaime? Jaime, en la época, Jaime es un pionero. Sí. Jaime, hace 2 años, cuando empezamos este programa, y aquí éramos, pues básicamente, lo seguimos siendo un poco, pero más mierda aún que ahora. Eso es. Cuando en vez de llenarse esto de gente, venían 2 personas. Uh-huh. Nos echaban ahí a grabar al estudio de los toros. Jaime vino en la primera temporada y vino él solo de público. Sí, señor. Un problema en el que viniste tú solo. Estabas en tu casa y dijiste, voy a ver eso, y estamos nosotros 3 y tú, más presentadores que público. Lo hemos localizado. Eso es, porque a día de hoy es fácil venir. A día de hoy esto ya es una corriente que te lleva, pero claro, tú, Jaime, fuiste un pionero. Fuiste un poco el Lupe y D de este programa. Sí, bueno, lo intenté, ¿no? Decidiste venir aquel día, estar solo, ahora pondremos imágenes de aquel momento. Tú viniste en el Mayflower de la radio, viniste en tu, bueno, en el autobús, en el 102, que es el que viene aquí a la radio, y para ti fue el Mayflower. Viniste aquí, entonces te queremos rendir homenaje, porque eres seguidor de la vida moderna de primera hora, eres como los primeros falangistas. Sí. Eres cuando mueras te pondremos al lado de José Antonio. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, Jaime. Mira que ahora viene la gente muy a tope al programa, pero mira tú lo soso que eres. Claro. O sea, igual que el programa era de mierda, también teníamos un público de mierda en aquella época. O sea, estábamos a ese nivel. Pero ahora soy mainstream y esas cosas y joder. Eso es. Pero, ¿por qué? ¿Porque tú ya ahora sigues escuchando el programa? Menos, No nos digas nada. Da igual, Jaime, tú tienes bula para hacer lo que quieras de aquí a que este programa acabe algún día. Entonces, estamos fuera del estudio del programa, normalmente, para los que nos estén escuchando por la radio, estamos fuera del estudio, y vamos a entrar al estudio y queremos que entres como Jesús en Nazaret. Sí. Entonces, vamos a ir por aquí, Jaime, pasa adelante, dejar por ahí los micros. Load. Y tenemos un pasillo de gente que ha venido solo a ovacionar a Jaime. Jaime. Esta gente... Jaime, con todos vosotros. Jaime. Contigo empezó todo, Jaime. Jaime, te hemos habilitado un sillón, verás ahí, tienes un sillón, un inalámbrico y un bolquete de putas en la habitación de Arla. Gracias. Vale, eso lo puedes usar o no. ¿Qué frío es Jaime, ¿no? Jaime es frío. Es difícil de conmover a Jaime. Si no usas el bolquete, no te preocupes, tenemos un túnel que va directo a Bankia y ahí sabrán lo que hacer, pero no te preocupes. Entonces, Jaime, vamos a recordar, lo hemos dicho antes, vamos a recordar el momento en el que viniste tú solo de público como un espartano, mira, hace 2 años. Un aplauso para que Jaime, lánzalo. Gracias, Jaime. Eres el público más guapo que hemos tenido en 9 semanas. Ya, quédate. Mira que ha venido gente guapa, Ha venido mucha gente muy guapa. Pero como Jaime... Sí, es que la gente, los que no lo estáis viendo por medios digitales nuevos, por vídeo y tal, no veis a Jaime, pero es verdad que solo tenemos a una persona de público, recordamos. Pero de verdad, es que es un atleta. Y además, no, es que vale por 2 públicos. También digo yo una cosa. Pienso que solo hay una cosa más triste para un programa de radio, que es que no haya nadie de público y es que solo haya una persona. Una persona es algo más triste que si no hay nadie. Un aplauso para Ignacio también, por favor. Gracias. Pero gracias, Jaime, de verdad, por contribuir a que esto salga lo suficientemente patético y decadente. Cuando de todo el público que venía nos han fallado 10 personas, hemos dicho, vale, pues ha venido solo un chaval, le decimos que se vuelva por donde ha venido. Y hemos dicho, ¿por qué? Regodeémonos en la desgracia. O sea, ¿qué es la vida moderna? Claro. Hacer un programa de en la SER y que venga una persona. Venga uno, nada más, o sea. Hay que aceptarlo y de verdad, gracias por ayudarnos a conseguir esa atmósfera. Que si luego, nosotros 3 solos no podríamos haber sido... Hay que venir la semana que viene otra vez. Ahí está, Jaime. Y luego también hay que asumirlo. Este es nuestro tirón. Este es nuestro tirón.
Jaime, un chaval con coleta y barba que viene a vernos. Un aplauso para Jaime. ¡Bravo! ¡Referente! ¡Precursor! Gracias. ¡Precursor! Jaime ha ganado en presencia física, de hecho. Está, sí, está más fornido, está tirando un poco de hierro, se está tirando de crossfit. Aburguesado. Estás aburguesado. ¿No? Hemos mejorado los cuatro, ¿no, Jaime? Sí. Y nos ha confesado que ya no eres oyente del programa. Menos, la verdad. Vale, mucho menos. Tú eres Jaime, un talibán de esos de que solo te gustan las cosas cuando son súper alternativas, claro, nadie las conoce. Claro, eres un puto hipster. Jaime, vamos a empezar el programa. Te hemos preparado incluso una locución tuya, con la voz de Julio, la voz de la SER. Te hemos preparado, porque esto, de verdad, esto es para ti hoy todo. Hoy, si quieres que esto acabe en cum shot, en lo que quieras. O sea, hoy es todo para ti, Jaime. Entonces, te vamos a poner varias opciones. No ha hecho ascos al cum shot. Bueno, pues oye. Sí, oye, lo que tenga que ser. Te vamos a poner ese tipo de regalos. Te regalamos una bolsa de sexo facial. Pues nada, oye. Vale, Jaime, vamos a ponerte varias opciones que hemos locutado. Tú eliges con cuál te quedas y con esa empezamos el programa. Coque, ponnos la primera. Hoy, en la vida moderna, Jaime. Vale, bueno, bien. Esta es una opción. Austera. Vamos a ir como cada vez a más intensa. Va, siguiente. Jaime, el hombre. Jaime, el hombre, vete seleccionando, tienes que quedarte con una. Sí. Coque, otra. Jaime. Ojos de halcón, corazón de oro. Ojos de halcón, corazón de oro. Otra más. Motherfucking Jaime. Wow. ¿Cuántas llevamos, Coque? ¿Cuántas quedan? Cuatro. ¿Queda una? Vale. Jaime, ¿tienes una por ahora? Sí. Tienes una por ahora, vale. Vale, y la última. Jaime te folla. Espera, que... Jaime, ahí... Hay otra más que yo es mi preferida. Jaime, ya está, Jaime. Como si fuese Iñaki. Así es. Vale, entonces. Oye, ¿te podíamos mandar en misión secreta, camuflado, al programa de radio de Cárdenas? Y que lo sabotees desde dentro. Vale, ¿cuál quieres de esta, Jaime? Jaime te folla. Jaime me ha llevado al corazón. Sí. Vale, Coque, pues mira, ya vamos a empezar el programa. Sí, mete la música y empezamos. Así que ya está. Vamos a empezar el programa. Jaime te folla. Un aplauso para Jaime. La vida moderna es haberse inventado la expresión hacer running para no tener que escuchar a tu madre si te vas a correr. Había una nueva performance. ¿Qué? Claro, ha habido la evolución de la performance. Claro. Porque ya la performance original... En la semana pasada anunciamos que iba a haber una nueva performance. Ahora ha habido una evolución de la performance. Pero bueno, quiero empezar. Ya hemos presentado a Jaime. Ya el programa de hoy es especial. Y quiero pedir un aplauso también, por supuesto, para Ignatius y Keke, que están aquí. Señoras y señores, Ignatius Farai. Vuelve el alfabeto a estar de moda con Héctor de Miguel. Y Jaime, ¿todo bien? Tienes el micro todo el rato, cuando quieras irrumpir. Perfecto. Todo bien. Todo perfecto. ¿Todo correcto? ¿Alguien te molesta? Jaime te folla, muy bien. Vale, Jaime, luego te pasamos el MP3 para lo que tú quieras hacerlo. Para que te lo pongas ahí en el WhatsApp. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Dime. ¿Qué? Yo no tenía que estar aquí hoy. ¿Por qué?
Primera cuestión, venimos... Ah, bueno, espera, vamos por orden. Vamos a ordenarnos. Vamos por orden, porque claro, lo primero es... La promoción. Ah, hombre, la panojita, joder, los billets. Hay que ganar pasta. Hay que ganar pasta porque ya además hasta marzo no volvemos a ganar, esos carros de dinero que estamos ganando ahora. ¿Ya hasta marzo no nos entra más billetes? Ya hasta marzo no entra, todo por nómina. Joder, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? El B no entra hasta marzo. vamos a hacer promoción porque el marzo tenemos tres bolos, nada más y nada menos. Flipas. Tres bolos. El primero, el 16 de marzo, en la sala Galileo Galilei, en Madrid. ¡Bravo! Queridos madrileños, motherfucker. Pero luego nos vamos a Cataluña, porque no somos centralistes. No, aquí no, la meseta, nosotros no. Nos gustan los els valors y el crucifisme. Entonces, la cantera, el sacrificio. Por eso nos vamos el 17 de marzo a San Joan d'Espí. All right. ¡Yuhu! Al Atrium. Pero te digo más, Ignatius. ¿Qué? Ya no hay entradas. ¿Qué? ¡Hostia! ¡Oh! Uf, el grito de la desolación. El grito emocionado. Es que te lo digo con miedo porque sé que un día te va a pasar algo. Claro. Pero bueno, ya te has metido en una dinámica que... Tengo que traer las medias de compresión. Sí hay entradas todavía para el día siguiente, el 18 de marzo, que estaremos en la bella localidad de Vila de Cans. Hostia, pero estamos en... O sea, no vamos a Barcelona, o sea, no vamos en plan guays. Ya estuvimos. Vamos a los barrios peores de Cataluña. Sí. Y si puedo... Pero deja de insultar a los pueblos a los que vamos. No insulto. Es buena promoción. Efectivamente, barrios peores. Además, si puedo pedir solamente que no venga gente de apellidos catalanes, sí. Que vengan solo charnegos. Charnegos nada más. Que venga en las actuaciones de Murcia, que venga solo la gente que en su día vino de Murcia, fue de Murcia a Cataluña a buscarse la vida. O sea, de nuevo actuar para murcianos. Exacto. De nuevo, ¿sabes? Venimos de Murcia y Cartagena y queremos en Cataluña solo también actuar para gente. Pero y con la gente, si ya está agotado en el San Joan d'Espí, ya está agotado. ¿Qué hacemos si hay gente catalana de Cor Català y de Vic y de tal? Pero ¿qué pues que hablen mal, que disimulen que son murcianos. Que venga gente catalana, pero hablando. solo dejar entrar a gente charnega o catalanes que hablen a propósito mal. Vale, perfecto. Pues hasta aquí la promoción. Bien, dicho esto, yo no tenía que estar aquí hoy. ¿Por qué? Venimos de un fin de semana durísimo, muy alegre y muy bonito. ¿Sí? Las actuaciones han estado muy bien, tanto en Murcia... Un público sensacional, ¿eh? Sensacional. Para empezar, venimos vivos. No nos han calentado en Cartagena, que temíamos que nos pasara una paliza. Exacto. No ha pasado nada, al contrario, la gente A pesar de que Ana Rosa incitó a la violencia en Murcia. Es verdad. A pesar de eso. Sí. Nada, no ha pasado nada. No nos encontramos a Ana Rosa Believers. Es más, la gente ha sido tan maja que nos han hecho unos regalitos. Nos han traído cosas, sí. La otra variante nos han traído una cosa es en el live show. Sí. Toda la gente se acerca de repente y nos... Un gorrino. Sí, no está vivo. Bonito. Y una cosa preciosa que es... Esto es muy bonito. La rueda de la moche. Nos han traído una rueda como la ruleta de la fortuna, pero con gente que puede morir. Una rueda casera de rueda de la moche. Ya hay varios de los que pusimos al principio de gente que... Está Fidel y George Michael. Fidel ya cayó. Hay que sustituirlos esos dos. Sí, y ahora está Ignatius, está Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. Y estoy yo. O sea... Vale. Aquí está la tú y yo y gente de la plantilla del Real Madrid, básicamente. Sí. Además, hay que decir que Murcia es la vida moderna friendly. Quiero decir, me parece que es la mejor comunidad autónoma, la mejor región para actuar, para hacer el show, porque desde el principio teníamos una complicidad especial con ellos y ha sido, siempre hemos ido muy guay a todos lados, pero la primera vez que la gente se puso de pie al terminar el show, tanto en Cartagena como en Murcia. Bonito, muy bonito. Íbamos con miedo y nos hemos dado cuenta de una cosa, que es verdad, que es muy difícil ofender a un murciano. Joder. Es que nos dieron la lección de humildad de nuestra vida. Es imposible, joder. Son tantos siglos en los que se ha estado la gente metiendo con ellos. Claro. Les da igual. Han tocado tantas veces fondo, que es muy difícil bajar más el listón. Llegas allí, lo aceptan todo con una alegría y mola mucho. Pero pasó una cosa que a veces pasa, claro, son dos bolos seguidos, viernes, sábado. Correcto. El viernes llegamos pues un poquito apurados, tú venías de otro lado, pero bueno, al final salió el bolo muy bien, claro, cuando acaba el bolo y sale bien, pues uno se viene un poco arriba. Bueno, tú te viniste arriba. Pero no sabía que la sección iba de eso. Ya, sí, lo voy a contar, sí. ¿Vas a contar lo que hiciste? Bueno, no todo porque no me acuerdo. Pero... Si los murcianos nos dieron una lección de humildad a nosotros, tú nos diste una lección de humildad a mí y a mí. Sí. A ver, yo cenamos el viernes después del bolo y... ¿Vas a contar de verdad lo que hiciste el viernes? Pero es que es algo muy íntimo, ¿no? Un momento. ¿De verdad estás decidido a dar ese paso? Voy a contar lo que pueda contar. Vale. De hecho, creo que tenemos cabecera. La resaca.
Yo salí el viernes y todavía tengo resaca. ¿En serio? Que ¿cuánto? Es algo propio de mi edad. ¿Dura tanto? Sales un día y a esta edad a mí me dura para siempre. Prácticamente. Ahora ya estás en resaca sobre resaca, ¿no? Ad eternum. Pero es que tú tienes una ventaja sobre David y a mí, es que cuando ya estamos al límite ya de la noche, tú sacas el extra tuyo, que es el Rancius. Exacto. El Rancius tira de mí. Tira de ti el Rancius. Y dice, venga, la última. Es como en el Street Fighter cuando le dabas al poder final y se volvía rubio y tiraba un rato más. Sí, a punto de morir, Blanca todavía te mataba. Me volví un poco loco, salí, porque no debo salir, yo estoy en una edad que ya no debo salir, pero salí. Y vosotros me dejasteis solo, cabrones. Bueno, porque te vimos en un plan que iba a acabar la cosa fatal. O sea, si te seguimos, eso iba a acabar muy mal. No era posible seguir tu tren. No, ese ritmo que llevabas, no. La verdad es que todo iba bien, ¿eh? En principio todo iba bien. Los bares de Murcia son muy agradables, sí. la gente es magnífica. Y empezó una cosa que últimamente, ya desde hace tiempo, es lo que viene jodiendo las noches de España, chavalada, y vamos ya, esto es serio. ¿Qué? Los chupitos. Vamos a ver. Yo salgo. Pero te obligaron. Es que te obligan. Es que no te puedes escapar. Te obligaron a beber chupitos. O sea, yo salgo y yo soy un señor, insisto, con mucha tolerancia al alcohol, muchísimo. Sí. Porque estoy muy entrenado. No, joder, yo te he visto. Pero, yo te he visto beber alcohol como un cerdo en un abrevadero. Sí, sí. Yo, a cubo. A mí. Yo te lo he visto pasar mal cuando tomas sopa. Ahí claro, te veo tambaleando un poco. Siempre pido un chorrito de vinito o algo. Bueno, empieza los chupitos, claro, uno va a ron o a whisky o a lo que sea y con el alcohol no hay que mezclar porque ese es el problema. Es mezclar algo, ¿no? Tú no tienes ni idea. No sé de qué me hablas, pero. Es como mezclar Monster con Red Bull. Hostia, para no que jodas. Me entiendas tú. ¿Tan grave? Sí, sí. Te vuelves sí, loco. Te vuelves loquísimo. O Jagger con Red Bull también. Por ejemplo, que hay mucha gente que lo bebe, Jagger con Red Bull. Pero eso qué uf, es. Uf, Monster bueno, con Red Bull, Empezaba los la chupitos. Que puedes liar, Que puedes liar. Joder, madre mía. Uf, lo pues que me estoy acordando. El alcohol es como eso, pero peor, porque te deja unas lagunas ahí de hora y media. Sacaron un chupito de tequila. Yo, pues venga, hostia, pues claro que sí. MDMA. No, por ahí no entré, por ahí no entré. Yo llegué ahí. Ahí no. Yo a lo máximo que llegué una vez tomé ADN. ¿Mataste a una persona? No, me lo dieron en líquido, en la garganta. Ah, ADN líquido. ADN líquido. ¿De quién era? Bueno, de un señor. Yo creo que si le llamo señor, consigo que la situación ya no sea tan sórdida. Sí, ya es cariñoso. Era un señor. En todas las versiones de esta historia, para mí siempre ha sido un señor. Un cheñao. Bueno, empezaron los chupitos, llegaron las lagunas, en fin, corte A. Despertar en el hotel al día siguiente. En la bañera. Por lo que sea. Es cierto. Yo recibí una llamada tuya, estoy en la bañera. Estoy en la bañera. No bajo a desayunar. Yo creo que te mandé una foto. Una foto en la foto, bañera. Una foto que no voy a sacar de servidor en la bañera, rodeado de latas vacías. Las latas suplentes, el equipo. Las latas suplentes. Las latas que estaban enfriando en el minibar. Esas latas al lado de la bañera que parece que están calentando la banda. Eso es. Habían pasado cosas graves esa noche en la habitación. Había caca en la pared. Pero bueno, es explicable. Había un motivo, no sé si lo vamos a contar hoy, pero... Había... Bueno, descubrí que había votado en lo de Podemos. Te llegó un mensaje de SMS. Sí. Votaste, Rita Maestre, personalmente, muchas gracias. Yo no sé, joder, no sé en qué momento de la noche me registré y voté en lo de Podemos. ¿A Rita? Sí, al equipo de Rita. Me llamó el del banco. Te llamó, joder, te llamó mucho para decirte cuánto dinero tienes. Un poco asustado, porque me llamó y me dijo, oye, que ¡fua! Que todo bien, que sigues teniendo mucha pasta, pero hay unos movimientos raros. Claro. Aquí de ayer, ¿te ha pasado algo? Y yo, no, de verdad, Jaime, se llama Jaime también. Está todo bien y tal. En fin, fue una noche que yo no quiero repetir. Vale. Por favor, pido ayuda desde aquí a vosotros dos. Por supuesto. Y a la gente de España. No te preocupes. Atadme en corto. Te vamos a cuidar. No dejéis que el Rancius, ¿vale? Y quiero acabar esta sección de La Resaca con, bueno, una nota. Que también me... No, vas a enseñar la nota. Esa nota fue el desencadenante de todo. No lo sé. Pero es una nota... Sí. Es una nota que... Esa nota es una nota, os juro, real. No pensaba que le ibas a enseñar porque es gravísimo. Cuando desperté en la bañera, había varias cosas. Había también... Tú estás normal en un bar hasta que alguien te da esta nota. Había un cupón de la 11.
que habías comprado. O sea, estabas muy borracho, pero no perdiste pero los papeles. Hay que mantener los vereles. No, no demasiado borracho, ¿no? Había, ¿pero vas a leer lo que pone en la nota? No, no lo voy a leer. La voy a enseñar solo a cámara. Los que estáis escuchando el programa en radio, nunca vais a saber lo que pone en esta nota. Estás incitando a que la gente vaya a YouTube a verlo. Si queréis verlo, tenéis que ir al vídeo. Solo se puede ver la conclusión de esta colaboración. Te agradezco que no la leas porque este es un programa serio. No, y lo que pone en esa nota, yo me parecería muy feo leerlo aquí. No se puede leer. Vosotros lo vais a ver, lo vamos a ver todos. Y pero es una cosa, lo estás haciendo de la manera más discreta posible. Sí. Exactamente. Y es muy bonito que hoy, en el Día Mundial de la Radio, enseñes una cosa que no se va a saber en la radio. Gracias. Adelante. Esto se te dio en un bar, ¿no? Esta es la nota. ¿Se lee? ¡Hasta aquí! Un aplauso para que quede claro que... La resaca. ¿Qué va a hacer? Ser moderno hoy. ¡Yes! Here comes Aim! No. Aim Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. They hunted alligator for living. Aquí no pasa nada. Solo diré para acabar que si tuviera que tirar una de las dos cosas, tiraría el cupón de la once. Vale, perfecto. Yo creo que lo que hay que corear aquí sería flirteo del bueno. Yo también, me lo tomé por el lado de la comedia. Por supuesto. Sí, creo. La comedia siempre está presente. Creo. Jaime. Pero claro, te deja una puerta abierta al final. Un momento. Pero no es tu letra, ¿no? O sea, no. No. Jaime. Bien apuntado, Jaime. Muy bien apuntado. Bien apuntado podría ser. Claro. ¿Quieres que te hago la prueba empírica? Escribo la frase con mi letra para que compras lo que quieras. No, si eres grafólogo. Jaime se fía. Jaime, ¿todo bien? Perfecto, muy bien. Adelante, que siga Jaime el programa. Jaime muy bien. Él lo recuerda, ¿eh? Lo recuerda, sí, ya está aprovechando el día. Tenemos aquí, Jaime, mira, sí, hemos puesto una foto. Oh, qué bonito. Ah, es verdad, lo habíamos olvidado. En recuerdo de aquel día. Ahí está. Vamos a poner una foto tuya, tú solo en el estudio, en esa escena que es que... Son como las fotos esas que luego se enseñan del Yeti, sí. del monstruo del lagonés. Sí, claro, sí, es sí. Como una foto de que parece de... Un avistamiento de Jaime. Claro, esta foto si tú dices, este estudio estaba vacío y cuando se reveló la foto apareció esto. Te lo creerías. Vale, bueno. Ignatius, ¿qué? Bueno, yo sigo en mi línea de apoyar a Podemos sin ir a ningún acto que organice la organización política esa, ni votarles en las urnas. ¿Es verdad? Sí que les voté. ¿Una vez? Una vez solo. Y bueno, pero la única vez que he votado en mi vida, que fue aquella vez que voté con guayabera. Sí. Y una arepa. Y una arepa en la mano. Con una arepa en la mano y con una guayabera, que es la camisa típica de Venezuela. Y lo hice por la broma que decían de que si salía Podemos nos íbamos a convertir en Venezuela. Y hay gente que le entra miedo cuando le explican una cosa así. Claro, yo soy de las Islas Canarias. O sea, eso, que me amenacen con eso no es una amenaza real para mí. Claro, para ti es como, oye, pues sigo funcionando. Claro, a mi ritmo. Claro. Te vendo a tu novia. No, esta es una variante. Te compro a tu novia. Si tú quieres lo vender. Lo mío queda más grave todavía. Claro. Porque es como si te la secuestro y te la vendo. Claro. Te vendo a tu novia. Es el doble delito. O sea, ya. Qué grande. Bueno, pues no sé, yo es que no le convengo a Podemos. No. Mucha gente ya me lo ha dicho, no nos conviene que tú nos apoyes. Y había esta semana, pienso, una controversia muy grande y la gente desde las bases de Podemos pidiéndoles, por favor, unidad, y que el partido no se desmembrara y entrara en barrena, ¿vale? Desde las bases pedían un poco de respeto y de sentido común y que por favor reinara la unidad y la sensatez. Sí. Y vamos a ver, estamos cerrando muchas bocas, pienso. Desde la izquierda radical estamos cerrando muchas bocas, sí, sí. Porque ha terminado el segundo congreso de Vistalegre, sí, de Podemos, y ni una monja violada. Quiero decir, o sea, ni una, cero monjas violadas. Quiero decir, ¿hemos madurado o no hemos madurado? ¿Hemos dado una prueba de sentido común esta vez? La izquierda se está haciendo mayor. ¿Eh? Sí. Había gente que decía que no había cosas que nos unieran a la gente de la izquierda. Pues ya nos une algo. No violamos más. Y a construir sobre eso. Estoy intentando dar ejemplos de cosas, de denominadores comunes básicos, claro, de la izquierda. Lo que nos une, ¿no? Que ahora es el momento de la unión, ¿vale? Es. Otra cosa que me di cuenta, todos eran seres pluricelulares. O sea, toda la gente que asistió menos Echenique, todos eran seres pluricelulares.
Echenique es una célula que ha salido mal y... pero no hay peligro porque no se puede reproducir. Y también vio la monja ese Echenique. Sí, claro. ¡Esa! ¡No, por favor! ¡Deja me Echenique, joder! Sí. ¡Déjale! ¿Qué te ha hecho Echenique? Quiero decir, no, hombre, por ser realista. Menos Echenique, toda la gente que había en Villalegre 2... En Vistalegre. Villalegre mola más. Villalegre mola más. En mi mente era Villalegre. Villalegre es donde va Jaime ahora. Estaba en Valdebebas este fin de semana. Ninguno violaba monjas y todos eran seres pluricelulares y Echenique es el único que rompía esta norma. Entonces hay que unir a la gente de izquierda empezando por ahí. Y vamos a construir sobre la base. Ahí. Y la base son, igual que la derecha, como tantas veces ya hemos dicho, tiene su rollito a los que ellos agarran, sí, de ir a misa, cocaína, votar, puticlub. Ellos tienen ese esquema de valores. Hasta ahora a la izquierda teníamos un vacío espiritual, sí, pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar a partir de Villalegre 2. Ahora... ¿Villalegre, joder? Perdona, Villalegre. No, Villalegre. Villalegre mola más. Villalegre mola mucho. Bueno, no sé. Esto va a cambiar desde Villarriba a Villabajo 2. Tenemos seres pluricelulares, ¿sí o no? Sí. All right. Estas son las cosas que ponen en común a la izquierda. Denominadores comunes. Perfecto, de la izquierda. Vale. Íñigo y Pablo tienen todo esto. Sí. Seres pluricelulares. Mm. No violamos monjas. No. Bromeamos sobre Echenique. Sí. Antimadridistas. No. Sí. El madridismo de izquierdas es un unicornio azul. Y no tenemos faltas de ortografía. Correcto. Eso es otra cosa que nos diferencia de los hijos de puta. Y... Muy bien. No tener faltas de ortografía es lo que nos hace un grupo aparte de los madridistas, los hijos de puta y los fachas. La ortografía. Que a veces esas tres cosas que he dicho se unen también. Sí, por supuesto. Muy pocas. Rara vez. Muy pocas. Rara vez. Entonces, hoy en día, el dilema al que se enfrenta la izquierda es el siguiente. La izquierda hoy en día tiene que saber cómo proteger los derechos de los más desfavorecidos, sí, saber cómo se protegen los derechos de esa gente de una manera efectiva y al mismo tiempo no renunciar a seguir haciendo bromas sobre ellos. Pienso que este es realmente es una paradoja. Sí. Es la paradoja total, porque lo dijo el presentador este americano, uno con el pelo blanco. Bill Maher decía sí, eso. Sí, puta mierda del pase de izquierda, que mientras un facha como Donald Trump es capaz de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, la izquierda seguimos pendientes de, oh, no se puede bromear en Twitter sobre el holocausto. Entonces, me ha ofendido. Claro, la izquierda tiene que encontrar una manera, habrá, de proteger los derechos de esa gente, pero no renunciar a que la gente tenga dos dedos de frente y se dé cuenta cuando tú estás hablando de ironía, con ironía sobre ciertas personas o ciertos hechos desde la broma. Entonces, a partir de ahora, lo que hay que pedir es unidad, humildad y a seguir haciendo chistes sobre ese Echenique. Porque es lo que nos define como izquierda. Ser lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo tú estás usando algo con ironía. Porque los putos fachas es su manera de hablar. Los fachas dicen puto negro, puta zorra, puto maricón, porque es su manera de hablar. La gente de izquierda decimos lo mismo, pero con ironía. Y eso es lo que nos distingue de ellos y eso es lo que hay que promover. Claro a que sí, ahora. Puto canario. ¿Sabes? Y ya me gustaría a mí tener un partido inteligente y valiente y sensato al que votar. Pero tengo que... votar a Podemos porque en el fondo es lo que me representa. Cuando veo a Errejón haciendo de jovencito confuso y a Pablo Iglesias sermoneando y a la otra enseñando las tetas, digo, esta gente me representa. Es que yo soy como esta gente. Esta gente es como yo. Un aplauso para Ignacio Farray. Gracias. Representante de la izquierda. ¡Referente!
Estamos escuchando mientras Netflix hace su famoso show de la foca, a la que le tiran arenque si se lo come, pero con arándanos. Estamos escuchando Take Me Out de Franz Ferdinand y vamos a hacer, por supuesto, un poquito de... La review. Franz Ferdinand, Take Me Out. En un momento fue mi canción favorita. ¿En serio? En un momento de a mi ver, vida. A ver, súbeselo un poco que se... Take me out. Y ahora me importa una mierda. ¿Cómo hemos cambiado? Este sería, esto es de 2003, 2004. Me parece por ahí. El grupo más patético, de verdad. ¿Cómo pude picar? Pero no puede ser que sea tu canción. O sea, no puede haber tanto contraste. No, es verdad. En un momento me compré. Además, es un tema de su primer disco. Era el hit de su primer single, disco. Sí, sí. Y estaba a tope con esto. Pero yo hasta pedía que me las pusieran en los bares donde yo iba a actuar. Sí. Llevaba el CD. Por favor, ¿me podéis poner esta canción? Y mira en lo que me he convertido. Vale. Por lo tanto, nota que... Una mierda. Igual que lo que me parecen mis propias actuaciones. Quiero decir... Es otro ejemplo más de lo que yo quise ser y no conseguí. Pero nota numérica. Cero. Perfecto. Es que Nacho ha resumido muy bien el efecto que ha creado esta canción, ¿no? De sí. Primero que guay, luego... A ver, pero si te suben un poco, Coque. Ya estaría, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los grupos de parecía que sí, más claro, y que luego fue una caída. Tostonaco. Una caída y, claro, una lección de realidad. Bueno, yo, porque la canción nos ha hecho pasar ratitos buenos, etílicamente hablando. Sí. Vamos a darle un 25. ¿Un 25 de 10? Son 12 y medio. Marica, es canción para emborracharse y divertirse. Vale, está pues bien. Joder, un 12 y medio para Take Me Out de Franz Ferdinand, que vamos a hacer. La review. La vida moderna es llamar Summer Crush a cuando te tiraste a tu prima segunda en la verbena del pueblo. Ay. Muy buena, buenísima. Hoy hemos tenido definiciones de @trericktopic y @patripatopato en una, pues directamente al top 3 igual de Totalmente. Últimamente. ¿Eh? Muy bien, Zapatero muy bien. Hizo una vez Summer Crush. ¿Quién? Zapatero, el expresidente. ¿En serio? Que ahora que se ha retirado a la vida rural, ¿no te acuerdas que dijimos que se dedica? Ah, sí, que ahora se dedica hasta allí con su prima este y tal. Tipo. Ah, sí. Todos hemos tenido Summer Crush de primas, Sí, con la prima de riesgo ya es otra cosa. Sí. Pero... Bueno, vamos a ver, vamos a acabar el programa, pero antes, Jaime, ¿cómo has estado? Tu valoración, la review de Jaime. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos la review, Coque? Vale. La review. La review de Jaime. La canción es una puta mierda. la canción. No, digo la review tuya del programa. La review del programa, perfecto, oye. ¿Vas a volver a escuchar el programa? Sé sincero, no pasa nada, Jaime. Si te vamos a querer igual, o sea, eres nuestro referente. Ya te digo, eres José Antonio para nosotros. José Antonio. Sí, eres nuestro José Antonio. Lo intentaré. No vas a volver a hacer un esfuerzo y diré, coño, voy a verlo. Hay un fascista disfrazado de hipster. Exactamente, sí. Dentro sí. de un cuerpo de hipster, de todo, luchando realmente. Por salir. Pero no nos habrás cambiado por otro programa, a lo mejor. No. Ese es el de toda la pregunta cuando están mintiendo. ¿No te vas a cambiar por ningún programa? ¿Cárdenas? Yo. ¿Quién ha dicho Cárdenas? Oye, empezaste el programa eligiendo la locución de Jaime Te Follas. Sí. ¿Puedes levantar las manos las chicas que se follarían a Jaime? Que igual Jaime aquí, todavía... No. Un chico por aquí. Aquí hay un chico, Jaime. Digo. Bueno, pues esta es la sorpresa que te tenía nosotros. Ahora te habilitamos ahí en un cuartito. Perfecto. Yo creo que vamos a acabar el programa así. Coque, ponnos la cabecera de Jaime y pedimos un aplauso para todo el mundo y aquí no ha pasado nada y nos vemos mañana, así que ya está. Va. Jaime Te Follas. Un aplauso para Jaime. Y un aplauso para Ignatius y Keke. ¡Ignatius! ¡Inteligencia! ¡David Broncano! Esto ha sido La Vida Moderna. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego!